un lugar maravilloso, la Quinta de las Rosas, y mi clase, para mí, es la más bonita, dar clases de zumba. Mire, desde un principio me llamó la atención el baile del danzón y traté de pulirme, y fue ahí que me nació el ser instructor de mis compañeros y participar en tantas presentaciones y en tantos lugares, siempre llevando en mente lo que es el nombre de la institución que nos cobija. Cuando yo llegué a la Quinta, hace 13 años ya, un lugar hermoso. Y disfrutamos tantas flores, tanto árbol, tanto respeto al entrar aquí, tanto apoyo de todas las personas. Con algunas autoridades del DIF, con el administrador de la Quinta, dan el grito ahí en la casa grande, en el balcón. Después del grito a la cancha, ahí en la cancha se hace el festejo. Pienso yo que esta situación que vivimos es hasta cierto punto peligrosa, más para la gente de más edad, que somos muy vulnerables. Pónganse su cubrebocas y su gel en sus manos, siempre lávense sus manos cada ratito, aunque estén dentro de la casa, lávense sus manitas y no dejen de ponerse su cubrebocas y sigamos cuidándonos de esa manera. Nos cuidamos todos y podemos regresar a nuestras actividades. Amigas y amigos de la Quinta de las Rosas, sabemos que en otras condiciones estaríamos celebrando esta tarde nuestra fiesta tradicional mexicana. Ánimo, pronto lo podremos hacer. Que esta contingencia no se lleve nuestro amor por México. Que viva la Quinta de las Rosas, que viva el DIF estatal, que viva Veracruz y que viva México. ¡Viva!